Hola. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido a mi canal. Y pues, ¿cómo va todo? Cuéntamelo todo. ¿Cómo va en tu vida aquí en los comentarios? Cuéntame si la estás pasando bien, si está haciendo mucho calor, dónde vives. Cuéntamelo todo, 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 por favor. Ok. ¿Sabes de qué trata el video del día de hoy? Te voy a enseñar estos rubores que me compré de la marca MAC y los compré estos porque yo los veo por todo, por cualquier plataforma social que quieras, veo que los están usando mucho. Son estos, son tres diferentes tonos, obviamente. Creo que los tres son mate, deja, me fijo. Bueno, no dice aquí, ahorita lo vamos a ver, ahorita que ya los enseño. Y estos, pues yo los compré, te digo, a mí no me los mandaron y son estos tres, ve, están, no los he abierto siquiera. Y ya cuando los tengo aquí, pues los tonos se ven muy, muy similares, se ven muy parecidos. Pero te digo, como yo los veo por todos lados, yo los tenía que probar porque la verdad es cada que los veo se ven súper bonitos en quien sea que los use y pareciera que son los rubores del verano. Y pareciera también que estoy promocionando esto, pero la verdad no, o sea, ojalá Mac me los hubiera mandado, pero no, te digo, yo los compré, de hecho, ve, aquí tengo una, a ver, no sé si puedo enseñar esto. Bueno, sí, bueno, uno de los, ve que lo encargué, de hecho los compré en diferentes lugares, estos los compré creo que en Macy's porque estaban con descuento y este otro. Lo compré en Nordstrom porque también estaba en descuento y este no lo tenían en Macy's, así es que me salió perfecto todo. Ok, bien. ¿Y de cuáles rubores estamos hablando? ¿Qué tonos son? Ok, el primero se llama Copper Tone. Los voy a abrir ya de una vez. Bueno, a ver, te enseño el empaque en el que vienen por si no los conocías. Ve, el empaque es así, es bastante simple, pero pues bonito, o sea, funcional, bien. Ahí está, ve, este es. En la parte de atrás, pues ya viene información, el color y demás, que en este caso, como te digo, es Copper Tone. Tengo estas manchas aquí de que me teñí la barba, ¿ok? Y me quedaron manchas. Ok, aquí dice, sí, este es mate, te digo, este es el tono Copper Tone. Te voy a hacer swatches, obviamente, ve, este es el primero. El otro que lo veo por todos lados es este que es en el tono Melba. Y este es mate también. Ve este. Ve bastante parecido al otro, pero creo que el otro es más intenso. Te enseño los tres juntos, ¿ok? Ve, aquí está. Y el tono. Ahí está. Ese es el tono. Y el otro que tengo es el tono Gingerly. Entonces. Y este dice. Oh, este es Sheer Tone Blush. Entonces, este sí tiene un. Me imagino que Sheer Tone se refiere a que es más sutil. O sea, no tiene tanto pigmento, supongo. Ves este de aquí. Y como te digo, es Gingerly. Y este aquí está. Ok, estos son los tres tonos. Entonces, te los muestro juntos que te digo, se ven súper parecidos, pero sí tendrán alguna diferencia, obviamente. Pequeña, pero sí la tienen, ¿ok? Ve, aquí están los tres juntos. Ahí están. Este es Gingerly, este del medio es Melba y este de este lado es Copper Tone, que creo que es el más oscuro y creo que es el que me va a ir mejor a mí. Ok, y aquí están los tres tonos, te digo. Súper parecidos, pero la verdad los quiero probar. Y obviamente esto va para mi kit de maquillaje, porque sí me hacían falta estos tonos de rubores así como bronceados, sobre todo ahorita que ya está el verano, pues sí me interesa tener este tipo de rubores y me interesa que sean mate también, porque pues es verano, entonces se tiende a sudar más, entonces todos los productos que sean en polvo y mate, pues siento que me van a ir muy bien para mis clientas. Digo para mis clientes, pero si me gusta uno, me lo quedo y compro otro para mi kit de maquillaje. Antes de seguir, te enseño lo que me puse ya en la cara. Me puse esta base de Urban Decay, que ya te hice una reseña de esta. Yo tengo dos tonos, el 20 y el 18. Puse el 20 en casi en toda la cara y el 18
en los puntos aquí como más, ¿sabes? En el centro de la cara. ¿Qué más he puesto? Precorregí la ojera con mi favorito de Huda Beauty, este precorrector en el tono mango. De todos modos, todo está aquí enlazado en la parte de abajo, ¿ok? De corrector, el de By Mario en el tono 320. Puse un poquito de contorno de bronceador. Utilicé este de Westman Atelier, que me encanta. Está súper cremosito en el tono Truffle. Es este de aquí. Y para sellar la cara utilicé estos dos polvos de Huda Beauty, el de el tono Banana Bread en toda la cara y el tono Cherry Blossom. Puse un poquito para sellar la ojera. Y fijé las cejas con un poquito de gel. Utilicé gel de pegamento de pestañas y no rellené ni nada. Y ya, más nada, es todo lo que tengo hasta ahorita. Y lo que me falta, pues, probar sería, obviamente, estos rubores. Ok, primero, antes de ponerlos en la cara, voy a hacer unos swatches, ok. Este es el tono Melba. Lo toco por primera vez. Uy, qué bonito. Muy bonito el tono, pero siento que no, en mi piel no se va a ver. O no se va a ver mucho. Es muy natural, es muy bonito. Es que estos rubores que tú ves así que dices, ay, no, no tienen color, no se ven, luego son los que te favorecen mucho porque cuando tienes un look muy cargado, no quieres este rubor así tan cargado, estos tonos se ven súper bonito. Ve qué bonito está. Como te digo, es el tono Melba. Después vamos a ver el tono Gingerly. A ver. Tono Gingerly, están súper suavecitos la consistencia. Se me hace que yo no había tenido un rubor de MAC. No me acuerdo. A ver, aquí está. Este es aún más clarito que el otro, ve este de en medio. El tono Gingerly, ve, ahí está. Ve qué bonitos están los dos, la verdad. Ve, pero aquí ya veo las diferencias. Este es como más café y este sí lo veo como más durazno, el primero que probamos. Y el más oscuro, que siento que es el único que se va a ver en mi piel, es el tono Copperton. Está como más prensado este, se siente como más, la fórmula como más dura. Ok, este va acá. Ah, sí, yo creo que sí se refiere a eso, que la fórmula es como más transparente. Y tiene un poquito de brillo, ya lo veo aquí. No brillo, sino como ese sheen, ¿sabes? Yo creo que se puede ver ahí ese brillito, ve, y estos dos son mate. Este, como te digo, es el tono Copperton, pero ve qué bonito, ve qué bonito. Y es un brillo bonito, no es un brillo, no tiene glitter, pues, es a lo que me refiero, pero ve qué bonitos tonos. Y ve, estos dos creo que sí tienen que ese subtono así como más café, estos dos, y el primero sí, definitivamente es más duraznito. Ok, entonces justo vamos a empezar con ese, que es el Melba, que es el primero que hice swatch. Y aquí tengo varias brochas. A ver, voy a utilizar esta y quiero utilizar una más densa porque siento que no se va a notar mucho en mi piel y sí, yo creo que voy a tener que poner un poquito más para que se note. Entonces vamos a probarlo. Son polvosos. Ve, también tiene que ver que lo estoy haciendo así. Estoy como picando el producto. Entonces, por eso descargo un poquito. Y vamos a probarlo. ¿De cuál lado primero? De este lado primero. ¿Ok? Entonces, vamos a ir poniendo. Wow, qué bonito tono. Sí se nota en mi piel. Creí que no se iba a notar, pero la verdad es que sí se nota. Ve, voy a poner más para que lo puedas ver más en cámara. Pero siento que sí, sí se nota. Que sí se está notando. Qué bonito, ves, súper natural en mi piel. Obviamente yo tengo la piel más morena, entonces se nota menos. Entre más clara la piel la tengas, pues obviamente se va a notar más este tono en específico. Pero ve qué bonito se ve súper, súper bonito. Es como muy natural, como
ese tono, así ese tono como duraznito, pero sutil, o sea, es muy sutil, pero sí se nota obviamente que tienes ahí un colorcito. Ve qué cosa tan más bonita. Ya me piqué poniendo más y más. Uf, ve qué bonito. Ahí está. Yo creo que sí se, creo que sí se nota. Ve ese tono duraznito. Muy, muy bonito. Okay. Este es el tono Melba, que es este que está aquí. Ok, bien. Con otra brocha voy a probar el tono Gingerly. Que este es el que tiene un. La fórmula es Sheer Tone Blush. Okay. Este tiene un poquitito de. Como de brillito. Y estoy utilizando otra brocha diferente. Ok, ahí vamos. A probar este. Estoy tomando bastante cantidad para que se note, porque si sí, la fórmula es como más translúcida. Qué bonito, ve, qué bonito se ve ahí. Te digo, son esos rubores que los ves y dices, no, no sé, como que no te dice nada, pero ya puestos, qué cosas tan bonitas se ve. Qué bonito color. Este es el Gingerly, como te dije. Ve, te da como ese bronceadito bonito, pero con un poquitito de color. Yo siento que tiene algo de rosadito en él, y al ser la fórmula así como más translúcida, pues ves que estoy poniendo y poniendo y no se ve mal, para nada se ve mal, se difumina súper bonito. De ese, entonces aquí está este que es Gingerly, y el de acá, ¿cuál era? Melba. Este de acá es Melba. Ve. De hecho, siento que me gusta más este en mi tono de piel, este que es Gingerly. Me da ese bronceadito bonito. Y veo, o sea, yo lo veo aquí y digo, no se va a ver en mi piel. Esto no se va a ver en mi piel. Y la verdad es que sí, sí se ve. Pero, ¿sabes? Es de estos rubores que no me preocupa, ¿sabes? Tomar la cantidad que tome porque sé que no es muy pigmentado. Entonces, eso. A mí no me parece mal, al revés, siento que me ayuda, porque pues, el rubor es generalmente es de las últimas cosas que pones cuando maquillas, y si fallas en ponerlo, si pones demasiada cantidad, híjole, ya, si hay formas de resolverlo con un poquito de base de maquillaje, pero qué mejor que puedas ir graduándolo así y pues no puedas tener como ese fallo así tan grande. Entonces aquí está este me encanta. Este Gingerly. Me encanta cómo se ve. A ver, este también es muy bonito. Deja poner un poquito más. Siento que este para una piel más clara que la mía se ha de ver mucho, mucho mejor. Pero, o sea, no me disgusta, ¿sabes? Pero siento que una piel más clara le puede sacar más provecho a este color. Ve eso, ve qué bonito se ve. Deja bajo un poquito la luz a ver si se ve mejor. A ver, ahí. Ve, aquí está este Melba y este de este lado Gingerly. Ve, qué bonitos los dos, bastante bonitos. Muy bien, ahora, a ver, ahora yo creo que voy a limpiar esto un poco para probar el que nos falta, que es Copperton, que es este, que siento que es el que se va a ver más en mi piel. Entonces, déjame hacer eso y ahorita regreso, ¿ok? Ok, ya estoy de regreso, ya puse otra vez base de maquillaje para borrar lo que habíamos puesto. Entonces nos queda probar un rubor nada más y es el más oscuro de los tres y es el tono Copperton. Para esto voy a utilizar otra brocha limpia que no tengo nada y este ya lo voy a poner en los dos lados puesto que ya no hay otro por probar, ¿ok? Ve, te enseño el tono otra vez, este de aquí. Siento que es el que se va a ver mejor en mí o el que se va a notar más, aunque te digo yo, la verdad es que ya quedé enamorado de Gingerly. Me encantó cómo se ve. Ok, el último por probar
Ahí está, vamos a poner un poquito acá. También tiene ese toque así bronceadito. Vamos a hacer el otro lado. ¡Ay, qué bonito! Este sí tiene como ese fondo más rojizo, lo cual te da ese look así como de bronceado. De qué bonito se ve. Voy a poner un poquito acá también. Ve, sí me ve, me da ese look así como bronceadito. Como quemado por el sol, porque tiene, sí tiene ese fondo un poquito cálido o rojo. Que se ve súper bonito. Ve, tengo ese aspecto así como bronceado, en verdad. Y este, como ya te había dicho, es mate también. Voy a poner un poquito aquí en la nariz. Estoy poniendo demasiado. Yo sé que en la cámara no se ve demasiado, pero en persona sí se ve como... Se nota mucho el color, pero ve qué bonito tono también. Y este también siento que pongo... De hecho, los tres pongo y no siento que me esté pasando. Súper bonito, porque también otra cosa que tienen es que se difuminan súper, súper fácil. Y siempre, obviamente, que vas a poner un rubor así en polvo, siempre es mejor tener como algo de polvo en el rostro, o sea, el polvo con el que sellas tu cara, porque eso hace que el rubor se difumine mucho mejor, mucho más bonito. Ve, ahí está. Ve qué bonito también. Me gusta mucho, pero yo siento que me gustó más en mí el tono gingerly. Yo siento que voy a comprarme otro para dejarlo para mí y otro... Este lo dejo para mí, de hecho que ya lo usé, y uno para mi kit de maquillaje. Ve, ahí está este tono también, súper bonito. Pero aquí están entonces estos rubores. Yo definitivamente el que siento que se me ve mejor, como ya te lo hice saber desde un principio, es el Gingerly, que es Sheer Tone Blush. Siento que se ve, siento que, o más bien es el que me gustó más cómo se veía en mí. Pero la verdad es que los tres están súper, súper bonitos, ya dependiendo de tu gusto. Y obviamente la marca MAC tiene muchísimos, muchísimos más rubores. Ah, por cierto, me llegó este paquete, ve, es de Urban Decay. Y es uno de sus fijadores. Y este tiene ácido hialurónico. Entonces lo vamos a probar también. No lo he probado. Dice que tiene extracto de sandía. Ha de oler súper rico este. Ve, es el empaque que se llama All Nighter Long Lasting Makeup Setting Spray. Te digo, tiene ácido hialurónico. Así es que vamos a probarlo. Ve, el empaque súper bonito. El color está súper bonito. Vamos a agitarlo. Y estos... Estos son unos fijadores que son buenísimos, ya son como unos clásicos. Todo mundo los usamos. Entonces vamos a probarlo. Oh, huele delicioso esto. Delicioso. No sé si el acabado me lo vaya a dejar como más húmedo o me vaya a dejar así como más mate, pero no, yo siento que está secando a mate, no siento que me haya dejado brillo ni nada, lo cual, eso hace que, o sea, respeta lo que ya tienes, si la base es mate, te la va a dejar mate, pero ve qué bonito, muy bien, esto la verdad es que no hay mucho que decir de estos fijadores, porque son buenísimos, como te digo, todo mundo los hemos usado alguna vez. Y este tiene ácido hialurónico, lo cual pues va a ser más hidratante, pero no siento que me haya acabado, que me haya cambiado el acabado de la base ni nada. ¿Ve? No siento que tenga brillo ni nada. A lo mejor ligerito aquí, pero no, siento que no. Entonces, solo
pues se va a sentir más hidratante en la piel, lo cual me encanta a mí, lo cual también sirve mucho cuando tienes mucho polvo en la piel, este tipo de spray, y sobre todo este que tiene ácido hialurónico, pues perfecto, porque no vas a sentir la cara tan reseca al tener tanto polvo. Entonces, buenísimo. Obviamente esto yo lo voy a seguir probando y esto lo voy a poner en mi kit de maquillaje de ya para mis clientas. Y pues esto, como te digo, ya sabemos que es un gane con estos fijadores de Urban Decay. All Nighter siempre han sido de lo mejor. Ok, pues aquí está este video que te quería hacer así nada más por gusto, por probar estos rubores de MAC, que como te digo, los veo en todos lados. Y pues aquí está, los quería comprar, los quería probar y pues aquí está ya la demostración. Ve qué bonito se ve este, si te da ese bronceadito. No, ya no sé cuál me gusta más, si Coppertone o Gingerly. Los dos, la verdad es que siento que los dos están bonitos. No sé, no sabría por cuál decidirme. Entonces aquí está este video. Dime por favor si a ti te gustan estos rubores de MAC, si has probado y si los has probado, dime cuál usas, cuál es tu favorito. A mí siempre me gusta leer esa información. Y acuérdate que lo que te enseñé está aquí el enlace en la parte de abajo. Si tienes alguna pregunta, házmela saber, por favor, aquí en los comentarios. Y qué más, nada. Yo te mando muchos abrazos fuertes, apretados. Espero la estés pasando muy bonito. A ver, déjame te digo que me tenté la cara ahorita por lo del spray que me acabo de poner y la verdad es que se siente súper cómodo. ¿Sabes qué me impresionó? Que no me cambió la textura de la base de maquillaje, o sea, no la volvió, ¿sabes? Como glowy o nada. Y se siente que está todo súper, súper fijo en la piel, así es que eso me encanta de ya y que tenga ácido hialurónico, pues me gusta mucho más. Ok, entonces aquí está, ahora sí, me despido. Muchas gracias por verme, muchas gracias por llegar hasta acá. Yo te mando muchos abrazos fuertes, apretados, espero lo estés pasando bonito y nada, yo te veo muy pronto en el siguiente video, ¿ok? Adiós.